Hola, bienvenidos a este nuevo video del Age of Empires 3. Hoy vamos a jugar la última misión de la campaña del acto, bueno, sería del acto 2. Allá en la montaña, así se llama. Y llegan los rusos. Así que bueno, esta es la última misión de este acto y espero que les guste. Es una misión que puede ser muy difícil y muy fácil a la vez. John y Kanienke descubren la razón del viaje de Warwick hacia el oeste. ¿Serán capaces de frustrar los planes del círculo o es demasiado tarde? Nadie lo sabe. Esos soldados son rusos. ¿Otra tribu del otro lado del mar? Sí, pero de otro mar, el Océano Pacífico. Se dirigen al este y Warwick les ha marcado el camino. El paso está libre, nada los detendrá. Ahora que los franceses y los ingleses están en guerra, no hay nadie que defienda las colonias. ¿Puedes retenerlos tú solo? No por mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer? Voy a derribar la montaña. Muy bien. Se vinieron los rusos desde el Imperio de los Zares. Pondré explosivos en la montaña del norte. Ciega los otros pasos para que los rusos tengan que usar el paso del norte. Esos mineros se han ofrecido para ayudarnos. Podemos derribar los puentes de piedra y cegar los pasos, si evitas que los rusos nos maten, claro. Bueno. Un poquito tildado. Pero no se preocupen. Bien. Con estos mineros, rápidamente... Vamos a ir uno acá. What is your command? I'm ready. Otro acá. What is your command? Y otro acá. Uno, uno y uno. Así es. Estos cañoncitos, las culebrinas, vamos a ponerlas en esta posición. Estos van a cazar. Yes. Estos se van a ir acá. Bien. Bueno, y así es. Con estos puentes de roca, lo que tenemos que hacer es, con los mineros únicamente, trabajar ahí. Y después, bueno, se viene abajo el puente. Eso no importa, ese. Bien, vamos a tratar de tener una economía estable. Porque si no va a ser muy, muy difícil. En esta misión hay que hacer mucha caballería. Vamos a hacer ulanos. Hay más mineros listos para luchar. Ahí vienen los mineros. Siempre que vienen los mineros nos dejan 100 de oro. Esto lo vamos a agarrar acá. Este oro. Bueno, estos mineros los vamos a desplegar por acá. Vamos a poner los cuatro acá. Los rusos están en esta posición. La idea es cerrar este paso y este paso. Así solo tienen que usar el del norte. Y bueno, ahí se termina la misión. ¡Se acerca una sección rusa! Ahí va. Bien, las secciones rusas son un gran cañón, que es muy potente, y los Strelitz. Cada vez se le van a ir, van a ir siendo mejores. Y acá en el norte ya nos van a atacar. Ay, yo me olvidé de este ataque.
Nos atacan en el norte al principio. Vamos a sacar la milicia y estos 5 ulanos. Bien. Vamos a construir esa torre rápido porque si no estamos hasta las manos. Cuando se construya todo adentro. Vamos. Ahí va. Bien, acá va a venir este destacamento y con los cañones le rompemos ese gran cañón. Y con los mineros le podemos tirar dinamita. Y explota todo. Sin embargo, vamos a matar a estos. Si no, nos van a matar a los mineros, al pepino. Pumba. Son mortalmente geniales. Ay, pero qué idiota. Los fulanos se vinieron para acá. Con razón. Uy. Bien, acá estos tranquilitos ya casi terminan. No, no creo que lo ataquen. Y si lo atacan, bueno, no importa, después le llevamos otro. Acá los mineros tienen que laburar. Van a ir a este de acá. Mientras los ulanos acaban con los rusos acá. Bien, acá el tema es que nos detienen la economía. Se acerca una sección rusa. Y si nos paran la economía, estamos hasta las manijas. Bien. Acá, bueno, nos lo matan a este, no hay problema. Acá ya terminaron. Ahí se cayó el puentecito. Ese camino está obstruido. Bien, ahora con los ulanos. Tenemos que hacer casas. A ver. Vamos a solicitar este y este. Bien. Los rusos lograron pasar un cañón. No pasa nada. A los 10 cañones perdemos, así que. Vamos al ataque, mis valientes. Hay más mineros listos para luchar. Bien. Ahí nos enviarán más mineros. Vamos a llevar acá. Excelente. Vamos, ulanos. Bien, que los ulanos se encarguen. Mientras tanto, los mineros van a seguir trabajando. Ah, este ya está por la mitad. Vamos a llevar estos 4 acá abajo. Bien. Y como les dije, solo caballería. Porque es buena contra los rusos. Contra los estreliets. Es bueno. El fuerte lo vamos a poner en esta posición. Aunque de mucho. Se acerca una sección rusa. Mucho no va a hacer. Y este también, junto acá. Bien. Vamos a pedir acá 2 cañoncitos. Que salgan de acá. Se aproxima otra sección de rusos. Que vengan todos los que quieran. El tema es que termina acá rápido. Y acá arriba. Acá arriba ya termina.
Piripipiripipi. ¿A dónde enviamos esta caballería? Sí, acá. Ah, no. Acá no. Ay, no, los ulanos quedaron acá. Ah, espera, pudieron pasar. No sé. No sé qué pasó. Vamos a enviarla acá al sur. Bien, y estos... Ah, acá ya terminan. Bueno, y así se gana. Si no hacen eso, de enviar uno a cada uno acá abajo, me temo que no iban a poder. La primera vez que lo jugué perdí, así que... Bueno, y así se gana. Y ahora termina el segundo acto. No sé exactamente lo que ocurrió en la montaña aquel día, pero mi abuelo no era de los que se vienen abajo sin luchar. Warwick. Estás retrasando lo inevitable. El nuevo mundo ahora pertenece al Círculo Oseus Black. No deberías haberte llevado a Stuart. Parece que eres tú quien guarda el secreto de la familia. No hay secreto. Quizás. ¿Estás hecho de una pasta más dura que tu tío? Me encanta el desafío. ¡Inútiles! ¡La pólvora! John Black hiciera muchos enemigos en vida, pero murió como un héroe. Dio un golpe tan fuerte al círculo que este tardó décadas en recuperarse. En primavera, Kanienke ya había regresado a su poblado. La vida del iroqués volvió a ser la que fue durante años. Salvo que su hermana había dado a luz al hijo de John. Y aunque los rusos se habían ido, Kanienke sabía que otros hombres blancos llegarían y se extenderían como el fuego por toda la tierra. Pero hasta entonces, se dedicaría a vivir, trabajar y ver crecer al hijo de su hermana. Mi padre, Nathaniel Black. Increíble. Bueno... Y así concluye el acto 2 de este gran juego. Así que, bueno. Espero que le haya gustado y después vamos a comenzar con el tercer y último acto. Y después daremos inicio al grandioso Warcraft 3. Bueno. Espero que le haya gustado y será hasta el próximo. Oh, sí, adiós.